Muy buenas, hoy vamos a hacer un unboxing del AquaClear C70. Os voy a enseñar las cosas que tiene y os voy a explicar un poquito sobre este filtro. La verdad que yo lo he estado probando y os quería compartir mi experiencia. Primero, el precio está muy bien, asequible. Luego nos mueve 1135 litros la hora y la verdad está muy bien. Se resiste un poco a la hora de abrirlo, pero aquí lo tenemos. Como veis, lo estoy abriendo para vosotros en directo para que veáis cómo es, ¿vale? Y aquí veis el mastodonte. Bien, cosas de este filtro. El motor lo tiene por fuera. Luego, aquí tiene para ponerle la pestañita en el agujerito este, a ver si enfoca. Y para montarlo es muy sencillo, chicos. Aquí tenemos, digamos, los tubos, ¿vale? Aquí tenemos la pestañita. La ponemos aquí. Voy a intentar hacer el vídeo rápido para que no se haga muy pesado. Es esto para cuando lo pongáis en el cristal, lo ponéis así y lo graduáis, depende del grosor de vuestro acuario. Bien, dicho esto, tenemos los tubos. Los tubos es muy sencillo, cogéis, los ponéis, los colocáis en la posición que vosotros veáis. A ver si entra. Está entrado, cuesta un poco porque son nuevos. Y aquí lo tendríamos, súper sencillo. Lo cogéis, ¿vale? Lo colocáis aquí dentro. Tiene una pestañita y lo bajáis al fondo. Tiene dos posiciones, más y el menos. Yo lo pongo al más, es muy sencillo. Tenemos todo esto para cargarlo, o sea, es impresionante. Y luego nos viene la cajita esta. En la cajita esta tenemos la super esponja, perfecto. Nos trae el Biomax, está muy bien como material biológico, carbón activo, por si tenemos que hacer quitar el medicamento del acuario y tal. Que en este caso no va a ser esencial para ponerlo. Y aquí tendríamos la malla. La malla es muy sencillo. Tenemos aquí el plástico, ¿vale? Pondríamos el Biomax. Sobre todo lavarlo antes. Lo laváis bien antes de ponerlo. Lo ponéis aquí. Y en esta malla os cabe muchísimo. Aparte, veis esto de aquí, que pasa el agua perfectamente y no vais a tener problema de que si se os entapona, ni se os llena de suciedad, ni nada por el estilo. Y os cabe muchísimo material. Bien, lo que voy a hacer en un momentillo para que lo veáis así en plan rápido, os voy a poner la esponja, ¿vale? Y digamos que aquí iría el Biomax, para que os hagáis una idea, ¿vale? De cómo iría esto montado. Bien, lo ponemos esto aquí. Lo que digo, al principio cuesta un poco porque es nuevo y hasta que no se da la forma y tal, cuesta un poquito. Pero esto, a la que se moje, ya está. Bien, con esto, esto irá así y esto iría así. Y mirar todo lo que os sigue cabiendo de material biológico. Y la esponja es grande, o sea, es una pasada. Aparte, lo tengo en otro acuario, es un motor silencioso, no hace apenas ruido. Os cabe muchísimo material biológico. Con esta esponja mecánica ya tenéis más que suficiente. Está súper bien y la verdad que está súper bien. Aparte, vemos que el conducto de aspiración
llega bastante profundo y a la hora de limpiarlo simplemente tenéis que sacarlo. Ha costado un poquito porque no está dado de sí, pero luego se va dando. Y a la hora de limpiarlo, lo sacáis, le pasáis un poquito de agüita por aquí, lo limpiáis esto bien y la verdad que de lujo. No tiene skimmer de superficie, pero es que hoy en día encontramos skimmers de superficie súper económicos, bien de precio y la verdad que yo lo tengo en un acuario y no se ve la suciedad ni la partícula en el agua. Y está muy muy bien. Luego aquí veis que está el motor, está protegido por el plástico este. Os lo voy a quitar para que lo veáis. Lo estoy haciendo así rápido para que no se haga muy eterno el vídeo, ¿vale? Y no se os haga muy pesado. Mira, aquí tenéis el motor, el rotorcito, que para limpiarlo es muy sencillo. Quitáis la placa esta, lo limpiáis. Le quitáis el agua, sacáis el motor, limpiáis por aquí, pim pam, no hay ningún problema. Yo no recomiendo mucho sacar el motor ya que es un plástico y a la larga pues he visto gente pues que tiene puesto para que no pierda agua ni tenga problema. Lo ponéis aquí, ni ningún problema. Luego, después a la hora de llenarlo, siempre importante cuando lo tengáis montado. Llenáis con agua del acuario, llenáis por aquí más o menos, y el mismo ya irá haciendo la succión hasta que empiece el caudal. Yo lo tengo en un acuario de 200 litros. Tengo uno igual que este modelo, y la verdad que estoy muy contento con él porque después de una semana sigo con el mismo caudal. Tengo mucho material biológico, lo tengo hasta arriba. Ya habéis visto que el material mecánico llega hasta aquí. Material biológico cabe muchísimo. Y entonces, esto creo que lo tendríamos todo. Luego, para limpiar, es muy sencillo. Lo sacáis de aquí, cogéis la cestita esta, lo limpiáis con agua del acuario y lo vais a meter. Es muy sencillo. Y ya está. Luego, dato importante sobre el tema que dicen de la luz. Que si se va la luz, que si el Sitchen tiene autorrellenado, que tal y cual. Yo tengo este filtro, vivo en la montaña, se me ha ido varias veces la luz y la verdad no he tenido problema. ¿Por qué? Porque siempre y cuando tengas el nivel del agua, por ejemplo, el filtro está aquí, no tengas el nivel del agua aquí, sino siempre que tengas el nivel del agua bastante arriba, la bomba de succión. Porque, ¿qué pasa? Que si tú tienes el nivel muy bajo, el agua se quedará por aquí. Entonces no tendrá fuerza la bomba a succionar y volverlo a sacar. Pero si tú tienes el nivel alto del agua, del acuario, por ejemplo, por aquí, no hace falta que lo tengamos por arriba. Si lo tenemos por arriba, pues súper bien. Pero si lo tenemos por aquí, pues no tendrá ningún inconveniente la bomba a volver a tirar el agua. Entonces, eso quiere decir que si se va la luz y tenemos el acuario con buena capacidad de agua, él mismo se pondrá en funcionamiento, no tenemos que preocuparnos. Eso es un dato importante. Entonces, yo os recomiendo 100% el AquaClear 70. Aquí nos dice que es para un acuario de 152 a 265 litros. Y la verdad que estoy muy contento. Recomiendo 100% este, que no pase el Sitchen, el Tidal, porque también lo tengo y la verdad no estoy nada contento con él. Y nada, chicos, espero que os haya gustado, darle un fuerte like y cualquier consulta o algo me lo decís en los comentarios y yo responderé encantado. Hasta la próxima.